fatiga de guerra. Tras la liberación de Onderon por parte de los clones, el batallón Illum entabló una serie de combates por toda la galaxia, persiguiendo al general Kalani por Agamar y defendiendo Kato Neimoidia del asalto sorpresa separatista. Posteriormente, durante el desastre de Comenor, los clones de la 327 fueron reasignados para investigar sospechas de contrabando, aunque encontraron una base separatista llena de Aurodium. Cuando parecía que los clones habían despejado la base y la iban a recuperar, un grupo de mandalorianos robó el Aurodium para su nuevo líder, Darth Maul. Tras este revés, los clones siguieron el rastro del Aurodium atacando Concordia y combatiendo contra el malvado Maul, que finalmente escapó con el Aurodium. En estos momentos, nuestros valerosos clones se encuentran en Zanbar, donde Maul se ha escondido junto al Consejo de las Sombras. Atención, atención, aquí Corbeta Hobbs, transmitiendo por Recursal. Estamos siendo perseguidos por naves enemigas, campeón. Que salgan los cazas. Corbeta Hope, mantengan el rumbo. Los cazas van de camino. Recursal, Recursal, nos están derribando. Hemos perdido los motores, caemos en órbita Zamba, repito. Batallón Illum, prepárense para el combate.